Aquí les voy a mostrar un poco del químico que voy a estar usando hoy para sprayar. Okay. Este es un insecticide, este, y este otro es un insecticide. Y estos dos aquí son para fungus, para el hongo. Okay. Y déjenme les explico. Este también era otro producto que usé en el pasado. Este lo guardé simplemente por la clase de que aquí puedo medir por onzas, ok. Este que está aquí es muy bueno, el Dominion, es el que más uso para los insectos, es el que más uso. Este lo uso también, pero no mucho. Pero esta vez lo voy a ocupar porque está llenito. Y este, el Dominion, ya está vacío, pero lo que hice, lo que tenía yo aquí, lo pasé para aquí, para yo poder medir mis onzas aquí, porque se me hace más fácil. Entonces el nombre que está aquí, este no importa, ¿verdad? Yo ya sé que lo que tengo aquí adentro es Dominion, que ya solo me queda por aquí. Entonces lo voy a usar el día de hoy hasta donde se me acabe. Cuando se me acabe este, voy a empezar a usar este otro. Ok, y este es el Spectre. Este es para el hongo también, para el pasto y para plantas. Este es el higo. Este es para el hongo también, para el pasto y para las plantas también. Entonces voy a estar aplicando eso el día de hoy. Solo que lo voy a mixtear junto. Para hacer solo una aplicación, para no hacer dos aplicaciones así. Como dijera aquel, mato dos pájaros de un tiro, sprayo para el hongo y para los insectos. Normalmente estos productos aquí se mixtean una onza por galón, ok, una onza por galón en cualquiera de los productos. Entonces voy a necesitar, para llenar esta pompa que tengo aquí, voy a necesitar 4 onzas de cada, no de cada producto, sino que tengo que elegir entre, en esta ocasión voy a usar el Dominion y el Spectrum. Voy a estar usando para sprayar para el hongo y para los insectos, ok. Estos son los dos productos que voy a estar usando, mixteando juntos. Ok, solo quería mostrarles también eso, de la manera que yo lo hago, para hacer solo una aplicación, y la misma lo voy a ocupar para el pasto y para las plantas. Ok, espero les sirva de algo estos productos que yo uso. Otra vez es el, no sé ni cómo se pronuncia ese, amigos, pero es este es un insecticide. Este es un insecticide. Y estos dos son para el hongo. El Eagle 20E. Y este otro Spectre. Ok. Ok, amigos. Bendiciones. Ok, entonces. Esto aquí. Normalmente hay que agregarle un poco de agua antes de mixtear esto. Pero como esta pompa es de batería, entonces lo que yo normalmente hago es lo desvacío ahí, luego le echo agua, y luego antes de empezar a sprayar el pasto, normalmente yo con la misma pistola vuelvo a aquí adentro de la sprayadora a sprayarle para que se revuelva bien. Al mismo tiempo está circulando todo otra vez, entonces para mixtearlo bien, ok. Entonces, para que nadie diga ahí que, oh, que no le agregó agua antes, ok. Entonces aquí les voy a mostrar cómo lo mixteo. Ok, vamos a ver si se ve. Ok, entonces ahí está una onza. Ok, entonces eso sería una onza para mixtear esto. Pero como yo necesito 4 onzas, entonces lo vamos a llegar al 4 de una vez. Y ya después ya solo mixteo el otro. Ok.
Aquí están las 4 onzas. Esto va completo para la pompa, 4 onzas. Y cuando mixteen esto también, siempre hay que usar guantes. Yo tengo mis guantes ahí para mixtearlo, pero ahorita como estoy tocando la cámara, entonces me cuesta un poco con los guantes. Entonces voy a hacer esto y luego me voy a lavar bien, ok. Y siempre cuando lo hagan, siempre hay que revolver esto bien. Ahora vamos a usar del Patch Pro, del Dominion, perdón. Ya los ando confundiendo yo aquí. Entonces, no sé si se pueda ver bien ahí. Creo que sí, ahí están las 2 onzas. Luego otras 2 onzas. Ahí están otras 2 onzas. Este es más fácil porque el líquido es un poquito más espeso. Ok, ahora solo falta echarle agua. Okay. Ahí están mis cuatro galones. Entonces este químico ya está listo para sprayar. Ok amigos, entonces esos son los productos que yo uso. En esta ocasión estoy usando estos dos. A ver, estos dos productos los estoy usando mixteados juntos para hacer una sola aplicación para el hongo y para los insectos. Ok, una onza por galón, y eso les va a ayudar amigos para el hongo y para los insectos. Eso me voy a estar dedicando voy a dedicar el día de hoy. Espero que les sirva este video, y
si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Ok, bendiciones. Ok, amigos, entonces aquí les voy a mostrar un poquito cómo sprayo yo, ¿verdad?, para el hongo y para los insectos en el pasto. Bueno, aquí en el pasto no los, solo lo spray para el monte. En las plantas sí le vamos a sprayar para el hongo y para el insecto en todas las plantas. Ok, les voy a mostrar un poquito. Simplemente hay que... Es solo así, amigos, después de que todo ya está mezclado, solo se sprayan las plantas así, solo que queden bien mojaditas, y eso es todo, amigos. No, no es la gran cosa. Y pueden sprayar todas las plantas para que se mantengan saludables. Por eso cuando den sus precios hay que incluir todos estos servicios para que el cliente no tenga que pagar otras compañías, ¿verdad? Estas Eagle Palms, normalmente el hongo o los scales le sale así abajo de la hoja, entonces hay que sprayarlas así de abajo, que goteen bien. Igual esta otra, porque normalmente a estas Eagle Palms, si alguna vez han dado cuenta, a veces les sale como un polvo blanco ahí, y todo eso son como unos huevitos, y todo eso, esos son los scales. A las palmas les sale mucho eso, entonces hay que siempre sprayarlas para mantenerlas libres de eso, amigos. Estas se ven bien saludables. Igual estas siempre, también siempre estas siempre les pegan los scales. Si se dan cuenta, en algunas casas siempre les sale eso. Una media sprayadita estas palmitas. Trato de sprayar todos los arbolitos para que no se me infecten. Entonces esto es lo que voy a estar haciendo todo el día, amigos, sprayando las casas. Ok, tal vez no voy a poder grabarlo en todas las casas, tal vez solo esta es la que voy a grabar, porque en las otras normalmente ahí está toda la gente. Entonces me gusta solo llegar y hacer el trabajo. Ok. Aquí está otra palmita. Igual. Si alguien tenía dudas cómo era que se sprayaba estos químicos, simplemente así, amigos. Ok. Están otras plantitas. Igual las vamos a mojar bien. Ok, amigos, y así es el procedimiento. Voy a seguir haciendo esto. Lo demás ya no lo voy a grabar porque es el mismo procedimiento. Ok, espero que les sirva de algo. Listo, y bendiciones. Ok, amigos, aquí les voy a mostrar un poco
lo que estoy haciendo. Este pasto aquí ya lo sprayé contra insectos y contra insectos y el hongo. Y se van a dar cuenta todos estos animalitos ahorita que sprayé. ¿Se dan cuenta? Ahí salieron volando. Igual ahorita les voy a mostrar otro. Ahí pueden ver todos esos que están caminando. No sé si los alcanzan a ver, amigos. Pero hay mucho, mucho. Ok, ahorita que sprayé. Ahí van unos caminando. Aquí vienen otros saliendo. Aquí va otro volando. Ahorita les voy a mostrar. Pero aquí salió volando uno. Aquí pueden ver en el piso cómo van saliendo. Ok. Hay bastantes, amigo. Esta otra, miren. Esta pequeñita que está ahí. Igual. Ok. Todo eso es lo que afecta al pasto. Igual aquí. Aquí pueden ir viendo cómo van corriendo en el concreto ahí, porque no les gusta ese químico. Igual por aquí anda un saltamontes. Igual todo eso no les gusta el químico. Te lo voy a tratar de agarrar. Y aquí lo tengo en la mano. Igual por el químico que tiré, todos esos insectos salieron. Entonces ahí quedó. Entonces eso es lo que hace el químico, amigos. Hay que sprayarle. Este pasto aquí tiene dos clases de pasto. Tiene el Zoysia y el San Agustín. Pero el San Agustín es muy buscado por los insectos y por el hongo. Entonces, esta área aquí se estaba poniendo un poco amarilla. Ok. Bastantes de esos insectos hay aquí. Bastantes. Ahí andan saltando. Ahí andan otros. Ahí está uno. Okay, hay otro, hay bastantes insectos, amigos. Ok, entonces este pasto aquí tiene las dos cosas aquí. Ahorita voy a tratar de agarrar uno por ahí. Bueno, tiene las dos cosas, tiene insectos y también hongo. El hongo aquí se puede ver que aquí pueden ver el hongo en la hoja, se está sprayando. Así empieza por un puntito y se va regando en todo. Entonces este pasto normalmente estaba bien verde, pero hace poco lo empecé a notar que se estaba poniendo amarillo. Entonces vine a ahí pueden ver esas áreas que están más cafecitas. Entonces, como noté el cambio de que estaba poniendo cafés, vine a sprayarle químico para el hongo y para los insectos a la misma vez. Yo sé que esto va a funcionar muy bien, porque le sprayé ese para los insectos, todos los insectos empezaron a salir, ok. Y simplemente en este lado ya lo sprayé todo, solo este lado aquí me falta, donde está el San Agustín. Pero voy a grabarlo aquí, este pedacito, como lo sprayo, y a ver si salen algunos insectos por aquí, ok. Voy a traer el stand.
Y la neta no he grabado nada, amigo, porque igual también el lonche lo agarré bien tarde porque sé que ando atrasado, porque no me dan los días para hacer los trabajos, entonces tengo que aprovecharlo el tiempo al máximo. Ok. Entonces aquí les voy a mostrar un poco solo cómo se spraya, que no es la gran cosa. Solo hay que asegurarnos de mojar bien el pasto. Solo así es como se spraya, amigos. Voy a sprayar esto otro poquito aquí y después vamos a regresar al otro lado a ver si salen insectos. Bueno, en este lado al parecer no hay muchos insectos, no veo mucho movimiento. Pero el primer lado, el otro lado allá donde sprayé, ahí sí había bastante. Solo encontré este otro pequeño saltamontes, pero esos también se comen el pasto, la hoja, pero igual no les gusta todo ese químico, entonces cuando uno viene a buscarlos no los ve, pero ya al sprayar el químico entonces ya salen todos.
Ok, solo quería agregar esto. Ahorita voy a sprayar en la parte de atrás que hay un poco de monte. Pero eso no lo voy a grabar, amigos. Ok, solo quería mostrarles eso. Espero que les sirva de algo. Bendiciones.